jueves, no es cierto, viernes ya, viernes 21 de noviembre del año 2014. Esta tarde estamos con los alumnos y el profesor de la Escuela Secundaria Técnica número 80. ¡Ay, qué bonito se escucha! ¿Podemos repetirlo? Claro. Que esta tarde me encuentro con los alumnos y el profesor de la Escuela Secundaria Técnica número 80. ¡Excelente! ¡Qué bueno que nos acompañen! Ya estamos transmitiendo una vez más este programa, nuestros alumnos, por The Gest TV. Chavos, platíquenme de qué vamos a hablar. ¿Quién me quiere decir? Les vamos a hablar sobre lo que es la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana fue un movimiento armado principalmente... ¿Qué pasó? Revolución Mexicana. Sí. ¿Qué les parece si antes de eso nos presentamos? Ok. Para que nos conozcan. ¿De qué lado empezamos? ¿De qué lado? Ok. Bueno, mi nombre es Omar Macín. Mi nombre es Diego Ramírez. Mi nombre es David Cortés. Mi nombre es Alondra Ríos. Mi nombre es Dulce Olmedo. Mi nombre es César Rueda. ¿Y el profesor? Juan Manuel Juárez, a la hora. Mi nombre es Ricardo Martínez y esta tarde vamos a tener un tema bastante, bastante interesante, la Revolución Mexicana. Ahora sí, David, por favor, si nos puedes empezar a platicar. Sí, gracias, sí, gracias. Bueno, la Revolución Mexicana fue un movimiento armado principalmente causado por... pues las inconformidades que tenía la gente en ese tiempo con lo que era el porfiriato, ya que él era un hombre que hacía un lado a los pues campesinos por la infraestructura nueva que estaba trayendo al país. Ahora mi compañero Diego les va a hablar sobre los antecedentes de este tema que es la Revolución Mexicana. Bueno, todo empezó con el Plan de la Noria, que fue escrito por el Porfirio Díaz, que en 1871, el cual decía que Benito Juárez no se podía reelegir para ser presidente, ya que no quería que él mandara al país. Al año siguiente, en 1872, Benito Juárez sufre un fuerte dolor en el pecho, el cual provoca que esa misma noche muera. Debido a su muerte, Sebastián Lerdo de Tejada sube a la presidencia de presidente interino durante 4 años. Ya al cumplir su periodo, se hacen las elecciones para ver quién se queda de presidente oficial. Entonces, él se vuelve a postular, pero al ser presidente de la Suprema Corte, tiene derecho a ser el presidente oficial de México. Por esto, Porfirio Díaz no está de acuerdo de que él sea el presidente. Entonces crea el Plan de Tuxtepec, en el cual se desconoce el mandato de Sebastián Lerdo de Tejada. Al lograrse este tema, este plan que fue el Plan de Tuxtepec, posteriormente Sebastián Lerdo de Tejada huye a la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, por lo que queda en el poder José María Iglesias. Posterior a esto viene la presidencia de Porfirio Díaz, a lo que podemos decirle que en su primer... la primera acción que tuvo cuando estuvo en el mandato fue que hizo una reforma en la cual se prohibía que cualquier presidente se debía de reelegir. Pero aquí vendría algo ilógico, puesto que él hizo esta reforma, pero... bueno, un dato, pues no sé si importante y curioso, podría ser que muchos pensamos que la frase sufragio efectivo no reelección es de Francisco I. Madero, pero estamos en un error, ya que esta frase no la dijo él, la dijo Porfirio Díaz, pero es algo ilógico, ya que él se reeligió más de 5 veces. Después de esto, cuando se reeligió por segunda vez, se juntó con un compañero para hacer una nueva reforma, en la cual establecía que ya podían reelegirse tan solo una vez, pero a la tercera vez que se reeligió, entonces ya fue cuando, pues se podría decir que se reeligió más, porque ya hizo una nueva reforma en la cual mencionaba que se podía reelegir indefinidamente cualquier presidente. Siguió con su mandato durante 30 años, para que en el año de 1906 y 1907 vendrían una serie de cambios llamadas las huelgas de Cananea y Río Blanco.
Estas huelgas se fueron ocasionando por una serie de inconformidades de parte de los trabajadores y de los campesinos, ya que Porfirio Díaz los tenía en malas condiciones. Se podría decir que los tenía trabajando pues de sol a sol, y su salario era muy mínimo, por lo que la verdad los trabajadores y campesinos estaban pues molestos. Entonces se dieron esta serie de cambios, pero Porfirio Díaz, al no estar de acuerdo con estas manifestaciones, se dio una famosa frase que era: "Mátenlos a todos en caliente", o sea, que nadie se diera cuenta de esto, llegaran y los mataran. Pero pues terminó mal. Después de esto vendría la publicación de un libro de Porfirio Díaz, de Francisco Madero, perdón, el cual se llama Sucesión Presidencial, en el que menciona los 30 años que estuvo bajo el poder la República Mexicana con Porfirio Díaz. Después de esto viene la entrevista con Porfirio Díaz y Kriman, en el cual Kriman le pregunta a Porfirio Díaz que si se va a postular nuevamente para presidente, a lo que él le responde que no, porque ya es demasiado viejo y ya México, sus gobernantes están envejeciendo, todo su gabinete ya es mayor a los 60 años y cada vez se van haciendo más y más viejos, por lo que ya deberían renovarse. Una frase muy famosa que también surgió de ahí es: México tiene que empezar a convertirse en un país con democracia. En el año siguiente vienen las elecciones de 1910, para que en estas elecciones Francisco y Madero tuviera un poco más de preferencia por el pueblo, por la serie de promesas y cambios que les hizo a la gente. Entonces empezó a tener un poco más los votos de la gente, a lo que Porfirio Díaz no estuvo de acuerdo y mandó a encerrarlo en una cárcel de San Luis Potosí. En esta cárcel de San Luis Potosí, él empieza a formular un plan en el cual decía que debía desterrar del poder al actual presidente Porfirio Díaz. Mis compañeros del tercero E, César y Dulce, les hablarán más sobre este plan y lo que vendría siendo el desarrollo de la Revolución Mexicana. Hola, buenas tardes. Después de que se va a la cárcel Gustavo y Madero, queda... formula el plan de San Luis Potosí, pero después huye a San Antonio, Texas, donde se une con partidarios para firmar lo que es el plan de San Luis, donde estipula que va a levantar el pueblo en armas el 20 de noviembre de 1910 y a derrocar la dictadura de Porfirio Díaz. Y después de todo esto, México, después de 30 años de dictadura, despierta y salen revolucionarios como Emiliano Zapata, Pascual Orozco, la familia Cerdán y Pancho Villa, que hay un dato curioso porque realmente ese Pancho Villa no es su nombre real, es Doroteo Arango, y se lo cambia debido a que como trabajaba en una hacienda junto con su familia, su patrón se quería pasar de listo con su hermana y Doroteo responde y hiere a su patrón, por lo que tiene que salir huyendo, y ya al unirse con las fuerzas de Madero se une con el seudónimo de Pancho Villa. Bueno, ya después de esto sucede algo muy curioso. Existe el Tratado de la Ciudad de Juárez. ¿Este qué quiere decir? Que entre Madero y Díaz surge un acuerdo que Díaz tenía que renunciar, ya que todo su gabinete y él ya estaban muy grandes. Esto sí lo acepta y se van a Francia. Y fue un gran éxito y esto dejó como presidente interino en el transcurso a Francisco León de la Barra. Y en las próximas elecciones quedó electo Gustavo I. Madero. Ya después, como se comentó, ya queda Francisco I. Madero, pero hay algo curioso: traiciona a todos los que lo apoyaron.
Uno de ellos fue Zapata y a Pascual Orozco. Zapata quedó con Madero que tenía que regresar todos los latifundios que le había robado Porfirio. Pero al ver que esto no había reaccionado, Zapata formula el plan de Ayala el 28 de noviembre de 1911. Este plan desconocía a Francisco y Madero y ponía como a Pascual Orozco como jefe militar inicial de la revolución. Pero para esto ya se andaba formando antes un golpe de estado entre Manuel Mondragón, Bernardo Reyes y Félix Díaz, en el que también después participaría Victoriano Huerta. Francisco Ignacio Madero tenía que salir a reunirse con el gobernador de Cuernavaca, por lo que encomendó a Victoriano Huerta a que relajara el conflicto, pero ahí ya se veían sus alianzas con Félix Díaz para el golpe de estado, por lo que el hermano de Francisco y Madero, Gustavo Madero, lo apresa y Francisco y Madero al regresar no le cree a Gustavo las alianzas que tenía Victoriano Huerta, por lo que lo deja salir y al siguiente día Victoriano Huerta corre con Félix Díaz para formar el Tratado de la Ciudadela, que era donde estipulaban que iban a destituir a Francisco Madero de la presidencia y de la vicepresidencia a Pino Suárez. Después de esto, ya cuando forman el Pacto de la Ciudadela, hay una decena que se llama la Decena Trágica. Esta duró 10 días. Huerta mandó a Aureliano Black y lo mandó a encarcelar. Ahí lo mandaron a pasear tantito y como que en un punto el chofer se baja y se va corriendo. Francisco y Madero lo ven, pero no le ve con mucho sentido. En ese momento pasa otro carro y les empiezan a disparar. Esto, por ejemplo, ¿cómo lo podemos relacionar? Con una de las caricaturas más famosas, la de Bugs Bunny. Cuando vemos que saca el pie el conejo, o Box, el San Bigote ya le está disparando y no lo deja escapar. En ese momento tampoco se podía ni salir ni siquiera para comprar cosas ni comida. Posteriormente del golpe de estado, como se había quedado, Victoriano Huerta sube a la presidencia, pero forma una dictadura en la que deshace la democracia y no deja la libertad que ya se había establecido. Y a esto se le suman muchos gobernadores, menos Carranza, que queda en contra. También se reforma el Plan de Ayala, donde Zapata desconoce a Victoriano Huerta como presidente y también a Pascual Orozco, porque Pascual Orozco se une a Victoriano Huerta después de las ofertas que le hizo y entonces traiciona a Emiliano Zapata. Después de esto surge un plan, el Plan de Guadalupe. Este fue formulado por Carranza, en el cual desconocía a Huerta como presidente. Y dijo Carranza que cuando llegara a la Ciudad de México, él se iba a quedar con el poder ejecutivo. Posteriormente se da el exilio de Huerta a Estados Unidos, entonces ya no queda ningún presidente en el poder y se empiezan carrancistas y villistas y zapatistas, después de haber eliminado a su enemigo común, empiezan a pelearse por el poder. Después de esto existe el Tratado de Toloyucan. ¿Este tratado en qué consistía? En que el ejército federal se rendía completamente y el ejército constitucionalista gana. Después se crea una convención en el DF donde se elige a Carranza como presidente, pero villistas y zapatistas la trasladan y la prorrogan a una convención en Aguascalientes, donde se desconoce a Carranza como presidente y a Villa como jefe máximo militar de la División del Norte. Después de hacer esto, Zapata y Villa se unen para hacer otro pacto, el Pacto de Xochimilco. En este igual desconocían a Carranza, ya que no lo querían tanto en el gobierno.
Pero para esto Carranza ya se había ido a Veracruz para formar un nuevo gobierno, en donde trataba de reconstruir la Constitución de 1857, por lo que la reformó y en 1917, el 5 de febrero, promulgó la nueva Constitución. Luego, al llegar este Carranza al gobierno, el 1 de mayo, existe algo traicionero. Este Carranza llama a Zapata para acordar una alianza entre ellos, pero no era cierto, sino lo que quería Carranza era eliminarlo para que no se rebelara contra él y no quedara nada de él, y su cuerpo fue tendido en Morelos. Después, Plutarco Elías Calles y Álvaro Obregón se unen para formular el plan de Agua Prieta, donde desconocen a Carranza como presidente y lo destituyen del poder. Después de esto, ya ha entrado, ya ha ido Carranza, ya que lo mataron en Veracruz, entra al poder Adolfo de la Huerta. Este tiene ya vuelve a hacer elecciones en donde gana Álvaro Obregón. Con la presidencia de Álvaro Obregón, se siente algo amenazado todavía de la presencia de Villa, por lo que lo manda a matar en el paseo de Parral, Chihuahua. Hola, la Constitución Mexicana de 1917, que como ya nos dijeron aquí mis compañeros, fue escrita por Venustiano Carranza, fue una de los principales consecuentes más importantes, debido a que esta Constitución tenía garantías sociales, tales como educación, propiedad y trabajo, algo que ninguna Constitución tenía. ¿Qué tenía hasta entonces? Se puede decir que es el primer logro 100% mexicano, no es una copia, no es una imitación. Ahora sí que los demás países nos copiaron después de eso. Después de que se formula la Constitución y que Obregón y Calles ven que está tranquila la situación, formulan el plan de Agua Prieta, en el cual querían quitar del poder a Carranza, pero lo terminaron asesinando mientras él huía a Veracruz. Por lo que entra Adolfo de la Huerta como presidente interino, y esto hace que convenza a Villa de que por fin deje las armas y haga una vida en la hacienda, etcétera. Pero Villa es traicionado vilmente y es asesinado en el Parral, Chihuahua, con lo que Obregón puede convocar, bueno, con lo que Adolfo de la Huerta puede convocar elecciones y sale ganador Obregón. De ahí, en la presidencia de Obregón, limitan los poderes de la iglesia, por lo que ya cuando va a terminar el periodo de Obregón, resulta un golpe de estado de Huerta, que después es exiliado en Los Ángeles. Cuando Huerta es exiliado, entra al poder Plutarco Elías Calles, quien fundó el PNR, tiempo después conocido como el PRI. Cuando entra Plutarco Elías Calles, la situación con la iglesia estaba muy tensa porque no querían que se le quitaran los beneficios, lo cual es suprimido rápidamente. Al término de su mandato ocurre lo más curioso: Obregón y Calles habían reformado un artículo para poder reelegirse después de un periodo y se podía alargar de 4 años a un sexenio. Pero justamente cuando Obregón está celebrando, es asesinado por un fanático religioso con una bomba. Y hay un mito muy sonado de que Obregón en una batalla perdió un brazo, que actualmente se encuentra en el Monumento a la Revolución. Y el mito es que si tú te burlas de Obregón en frente de alguien, te viene a jalar las patas su brazo amputado. De ahí viene el maximato, que es cuando Plutarco Elías Calles coloca a 3 presidentes, que surge desde 1928 hasta 1932, donde él maneja el poder, a final de cuentas.
que lo tenía muy bien controlado hasta que comete el error de dejar a Lázaro Cárdenas, que Cárdenas no compartía sus ideas de poder absoluto. Él buscaba que la nación fuera más como la Constitución lo declaraba. Entonces, en cuanto Calles ya no puede estar en el país por motivos de salud, Lázaro Cárdenas lo intenta exiliar y lo logra, lo manda a Hawái con todo el gabinete callista, y es cuando viene la expropiación petrolera. 21 años después de la Constitución de 1917, y de hecho es el 18 de marzo de 1938. También el PRI ya viene el periodo de 70 décadas que estuvo gobernando. Tuvo 7 décadas, perdón. Bueno, 7 años, 70 años y 7 décadas. Ahora, disculpen. Tuvo ventajas y también desventajas, tales como mi compañero ahorita se las va a decir. Algunas ventajas fue la nacionalización de la industria eléctrica, el voto a la mujer, así como en cierta parte el respeto a la Constitución. Algunas consecuencias fueron que para mantener el poder tuvieron que suprimir varias manifestaciones, tales como Tlatelolco en el 68. Y tuvieron que ayudar en guerras como la Segunda Guerra Mundial con el Escuadrón 201. Bueno, como vemos, la Revolución Mexicana ha sufrido una serie de cambios para bien del pueblo, en beneficio del mismo pueblo. En el Maximato vemos cómo Plutarco Elías Calles gobierna detrás del poder, es decir, con sus tres presidentes impuestos por él mismo, Emilio Portes Gil, Abelardo Rodríguez, logran el gobernar, en tanto que en 1934, ya nombrado presidente Lázaro Cárdenas, empieza su revolución socialista, ¿verdad? Incluso copia un poquito la situación de el beneficio al campesino, socializando toda la situación, el reparto de tierras, haciendo escuelas campesinas, urbanas y rústicas. Con esto tenemos la conclusión de una etapa socializante en todos los niveles. Lo vemos en los artículos que predominan el beneficio social, como el tercero, que habla de la educación, el 27, que habla sobre el reparto de las tierras, el 123, que habla sobre el trabajo, y un talón de Aquiles que traía el sistema de gobierno hasta ese entonces, que era la separación de la iglesia y los bienes de la misma con el Estado, que se consagró todo este principio en el artículo 130 constitucional, que actualmente incluso rige al país. ¿Sí? Los compañeros alumnos han hecho su esfuerzo para exponer estos temas, lo cual agradezco. Bueno, en conclusión podemos decir que este fue un cambio social para bien del pueblo, y que llevó, quizás sí trajo muchas consecuencias como la democrática, pero igual tuvo pues sus beneficios. Por ejemplo, que uno de los tres beneficios más importantes fue la educación, la repartición de tierras y podríamos decir que también el trato digno hacia los trabajadores, porque como hace unos momentos les mencionaba, los trabajadores eran pues tratados de una muy mala manera, y esa fue una de las causas, por lo que podemos decir que la revolución, dentro de lo que cabe, fue un movimiento armado que fue para beneficio de todos los mexicanos. Pues demasiado interesante el tema que nos vienen a platicar hoy. Chavos, cuéntenos cómo armaron este tema, porque la verdad lo traen bastante bien estructurado.
¿Quién me quiere platicar? No, pues gracias. Pues la verdad, mi profesor de historia no está presente aquí, pero bueno, él nos... ¿Cómo se llama? Profesor Jaime Guillermo Colín López. Él me dijo a mí que yo... Más bien, yo soy el capitán del equipo. Me dijo que yo tenía que escoger a 5 alumnos que me iban a ayudar en este tema para venir aquí. Entonces los escogí y empezamos a trabajar durante 2 semanas con toda la información que encontramos sobre la Revolución Mexicana para irla organizando, repartiéndolas y haciendo todo lo que teníamos que hacer, organizándola más que nada porque era lo más complicado. O sea, la información ahí está, pero había que organizarla más que nada. ¿En dónde, de dónde obtuvieron la información? ¿De internet, de los libros, en los profesores? Pues sí, más que nada buscamos en internet lo que eran todos los planes mencionados, los gobiernos, las biografías de los gobernantes, todo lo que fue eso, lo buscamos en internet. De igual manera, asistimos a la biblioteca de nuestra escuela, donde nos proporcionaron aproximadamente creo que 3 libros, de donde sacamos también una buena parte de información. Más que nada los antecedentes. Y pues sí, también los profesores nos ayudaron, nos fueron orientando. Tanto el profesor Juan Manuel aquí presente como mi profesor Jaime Guillermo nos fueron orientando sobre lo que teníamos que hacer. Muy bien, bueno, pues ya se nos está terminando el tiempo, pero no sin antes, no sé si quieran mandar saludos, quieren enviar saludos a alguien, a sus profesores, a sus compañeros. Pues sí, podríamos decir que queremos mandarle un saludo a toda la comunidad escolar de ahí de la 80 y decirles que pues venimos a representarlos con mucho gusto y que gracias por su apoyo a todos nuestros compañeros de tercero E y F que nos estuvieron diciendo buena suerte y cosas así, pues la verdad les agradecemos mucho porque pues sabíamos que lo íbamos a hacer bien. Y así fue. A tu compañero, ¿a quién quieres enviar saludos? Bueno, pues más que nada a los profesores que también nos apoyaron para hacer el trabajo y nuestros compañeros, porque gracias a ellos nos alentaron para venir con ganas y poder hacerlo bien. Omar. También muchos saludos a la profesora de inglés y a la maestra de la biblioteca que nos apoyaron a quitarnos un poco los nervios porque estábamos muy tensos. ¿En su casa no van a mandar saludos a nadie? Sí. ¿A su casa? Bueno, yo quiero mandarle un saludo a mi papá, que creo que está trabajando. ¿Cómo se llama tu papá? Mi papá se llama David, igual que yo, David Cortés también. Mi mamá, que ahorita creo que también me está observando por internet. Quiero mandarle un saludo también a mi hermana. Y creo que ellos, mi familia siempre me ha apoyado del todo y creo que eso es algo muy bueno. Y se los agradezco. Muy bien. ¿Ustedes quieren enviar saludos a su casa? ¿A su mamá, a su papá, al vecino? Bueno, pues yo a mis papás porque me apoyaron para hacer el trabajo y a mi hermana nada más, ya. Pues yo quisiera mandarle un saludo a mi mamá que seguramente nos está viendo y a mi hermana que me apoyaron mucho en los datos. Muy bien, de este lado, Dulce. Bueno, yo quiero mandarle un saludo a mis papás y a mis hermanos que siempre me han apoyado y me ayudaron mucho para este trabajo. Yo le quiero enviar un saludo a mi mamá, a mi papá, a mi hermano Oscar, que es un travieso y que seguramente me está viendo. Hola, Oscar. Y pues nada más. Pues yo le quiero mandar un saludo a mi papá y a mi abuelita y a unos amigos que luego a lo mejor nos están viendo. Muy bien. Profesor. A la comunidad estudiantil de la secundaria 80, saludos, maestros y alumnos. Claro que sí, muchas gracias. Y también hacer una mención muy especial al licenciado Germán Carlos, director de la Escuela Secundaria Técnica. Muchas gracias por las facilidades otorgadas para que los alumnos estén esta tarde aquí en DGES TV. Muchas, muchas gracias. Bueno, pues ya estamos despidiéndonos. Esta tarde estuvimos con los alumnos y el profesor de la Escuela Secundaria Técnica número 80. Recuerden que de GEST TV TV aprendiendo. Se les olvidó otra vez. Recuerden que de GEST TV
Te ve aprendiendo. Bueno, muchas gracias, ya estamos cerrando. No quiero despedir el programa sin antes hacer un agradecimiento muy especial al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Educación Secundaria Técnica en el Distrito Federal. Mi nombre es Ricardo Martínez. No se despeguen, tenemos otro programa con los alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 90, ya lo escucharon. Vienen los alumnos de la secundaria técnica número 90 a continuación, terminando este programa. Les recuerdo nuevamente que esta tarde estuve con los alumnos y el profesor de la escuela secundaria técnica número 80. 80 y 90, 10 de diferencia. Muchas gracias, nos vemos, no se despeguen. Lo primero que ven en ti es esto: tu rebeldía, tu música, tu seguridad, tu moda, tus gustos, tu look. Y lo que también deberían de ver es lo que hay detrás de esa imagen. Lo que importa está en tu cabeza. Lee 20 minutos al día. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.